La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Esta misa es por la comunidad parroquial. Reconozcamos ahora nuestros pecados y pidamos a Dios perdón y misericordia. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Mira, Señor, a tu familia y concede que mientras afligimos nuestro cuerpo con la penitencia, nuestro espíritu se vea iluminado por el deseo de estar cerca de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tome asiento. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. El Señor libra al justo de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor libra justo de todas sus angustias. Los ojos del Señor cuidan al justo y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús.
tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Escuchen esas palabras del Salmo 34, versículo 18. Una y otra vez, y fui fortalecido por ellas mientras entraba para esta misa. Es consolado saber que Dios está allí para rescatarnos de toda nuestra angustia. Y esto es parte de lo que le pedimos cuando decimos el Padre nuestro y le pedimos a Dios que nos libere de todo mal. Al Padre nuestro puede ser una oración privada, pero es más una petición pública y sus partes están enmarcadas en plural. Llamamos a Dios Padre nuestro, y cuando lo hacemos en el contexto de la Santa Misa, excepto COVID, nos tomamos de la mano. Por supuesto, todavía nos tomamos de la mano si compartimos lazos familiares o una amistad común. El acto de tomarnos de la mano cuando decimos el Padre nuestro surge del vínculo que tenemos entre nosotros. Somos un pueblo y debemos tener un solo corazón y un solo espíritu. Con ese acto singular, nos aseguramos unos a otros. Nos decimos que seamos valientes, que seamos fuertes, y que estamos aquí para ellos. No dejemos a mis queridos hermanos y hermanas que este amor, este vínculo que compartimos, muera por culpa de COVID o cualquier otra cosa. Somos un pueblo bajo
la familia de Dios. Si Dios es Padre nuestro, entonces ustedes son mis hermanos. Ustedes son mis hermanas. Somos hermanas y hermanos. Con un corazón tierno y sincero, ofrezcamos nuestras oraciones delante de nuestro Señor. Por todos los miembros de la Iglesia, para que por medio del poder de Dios y el Espíritu Santo nos sigan fortaleciendo y demos frutos en abundancia, oremos al Señor. Por nuestros líderes civiles, para que el Señor les siga dando sabiduría, para que puedan llevar a cabo su trabajo con frutos justos y verdaderos, oremos al Señor. Por todos aquellos que están sufriendo en su vida, para que Dios los fortalezca, oremos al Señor. Pedimos por todos nuestros hermanos en Texas, en Kansas, Oklahoma, y todos aquellos de la costa este que están sufriendo desastres, oremos al Señor. Rogamos, Señor. Por toda nuestra comunidad de fe, para que el Señor los transforme en sus vidas y que puedan ser testigos de la amabilidad y la ternura que Dios profesa en cada uno de ustedes, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos aquellos que han muerto, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Especialmente por toda la comunidad parroquial de San Francisco de Asís y de aquellos que nos visitan, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios misericordioso, acepta nuestras oraciones y seguramente tú pronto nos contestarás todas esas cosas que te pedimos. Y todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento para continuar nuestra celebración. Peque, peque, Dios mío, piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu preciosa sangre, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu costado abierto, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio
para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Dios criado todopoderoso, estos dones que hemos recibido de tu generosidad, y considéranos que los auxilios temporales que nos das nos sirvan para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial
de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert, y todos los pastores que quedan de tu pueblo, y vala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y canta tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, considere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ofrezcámonos unos a otros el signo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. La sangre de Cristo me guarde la para la vida eterna. Oremos. Considéranos, Señor, por la celebración de estos misterios, que al esforzarnos por dominar los deseos terrenales, aprendamos al amo las realidades celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Vayamos en paz para servir y amar a Dios. Nuestra celebración ha terminado. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Por tu poder y amor inefable, por tu misericordia entrañable, perdónanos, Señor. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Somos el pueblo que has elegido y con tu sangre lo has redimido. Perdónanos, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Reconocemos nuestro pecado, que tantas veces has perdonado, perdónanos, Señor. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo,
perdónale, Señor.